¡Qué casualidad! El café lo trajeron de Santo Domingo en el año 1736. ¡Qué interesante! La industria cafetalera se convirtió en la empresa más importante a mediados del siglo XIX en Puerto Rico. Vaya, ataque del ejército estadounidense. Para mediados de mayo, una escuadra norteamericana al mando del almirante Sampson y compuesta por 10 barcos de guerra bombardeó la ciudad de San Juan. Pero el verdadero ataque se verificó por Guánica, desembarcando allí el día 25 de julio de 1898 unos 3.400 infantes al mando del general Nelson A. Miles. El 25 de julio, ese es el día del engaño del Estado Libre Asociado. Yo creo que estaban tapando algo. En las alturas de Maricao, el ejército estadounidense luchó contra guerrillas españolas. Al mando del capitán José Torrecillas. Las tropas del general Wilson avanzaron por la carretera central. Carretera que era una maravilla de la ingeniería española. Se enfrentaron a resistencia mayor cuando las tropas españolas se fortificaron en las alturas conocidas como el Asomante. Desde ellas, las tropas hispano-puertorriqueñas defendieron el camino heroicamente contra una fuerza atacante muy superior y durante buen tiempo detuvieron a los norteamericanos. Durante la tragedia del huracán San Ciriaco en el año 1899, los norteamericanos no le brindaron la ayuda que usualmente España brindaba a la antigua provincia de Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico no ha prosperado bajo el dominio de Estados Unidos. Estaba mucho mejor cuando era una provincia española. Hoy en día hay sufrimiento generalizado. La gente sufre de hambre en cada villa, cada pueblo. No hay cosechas, no hay dinero en circulación. El tío Sam no ha hecho su parte para la mejora de Puerto Rico. Por ejemplo, él no ha tomado el lugar de España como comprador de los productos puertorriqueños. No ha otorgado a la isla la ayuda financiera que la madre patria ofrecía. Cuando la provincia de Puerto Rico fue arrebatada de España, le fue imposible seguir comprando el café de Puerto Rico. Ese fue el golpe más fuerte que los agricultores tuvieron que sobrellevar. Antes de la guerra hispano-estadounidense, España abrió ampliamente sus puertas a los productos de la isla. España pagaba 15 centavos la libra por el mismo café que ruega vender al mercado de Estados Unidos hoy en día a 8 o 9 centavos por libra. En 1903,
Estados Unidos prefirió comprar el café más barato a Brasil y cerró el comercio internacional a la isla, negándosele a los agricultores y comerciantes la venta de su producción a clientes y contactos en Europa. Esto para proceder con sus planes de asfixiar a los productores locales. Tanto sufrimiento generalizado como el que hay hoy en Puerto Rico no fue conocido en momento alguno durante 400 años que España gobernó. La devaluación de la moneda, un 40%, con la intención de remover toda la moneda puertorriqueña en circulación para fundirla, ya que contenía más plata y valía más que la moneda estadounidense de la época. Remataron la economía tras el huracán San Ciriaco. En este periodo de transición, los puertorriqueños tuvieron que lidiar con un gobierno enteramente diferente al que anteriormente tenían. Tuvieron que hacer negocios con hombres cuyo lenguaje no entendían. Los tribunales estaban en un estado casi caótico. Y en pocas palabras, existía toda razón para el fracaso y sin augurios de éxito. Una vez se sacó a los bancos españoles, se permitió la usura. Préstamos a términos abusivos por bancos estadounidenses. El negocio no radicaba en el pago de los mismos, sino en que el cliente faltara en los pagos y así usurpar sus tierras. En aquel entonces decían los norteamericanos que Puerto Rico cultivará naranjas, azúcar, café, algodón, tabaco. En Puerto Rico abundan las tierras para el ganado. Puerto Rico ofrece amplias oportunidades a aguzados estadounidenses que mejoren la propiedad con ideas y empuje estadounidenses. El clima es delicioso, el paisaje inigualable y la salud sin comparación. En resumen, si una vez hubo un paraíso en la tierra, es Puerto Rico. Todas estas descripciones confirman que Puerto Rico era próspero económicamente antes de la invasión estadounidense. Puerto Rico no era una colonia de España, sino una provincia con senadores y diputados en las Cortes. Fue la primera autonomía de España. Tuvo nacionalidad española completa y derecho al sufragio de la época en el sistema electoral español. Puerto Rico debe retornar a su destino, de donde le sacaron de una manera violenta, para convertirse en una colonia de los Estados Unidos, y los puertorriqueños en ciudadanos de segunda clase o peor. Esclavos de un limbo político colonial impuesto. Pronto, mucho más.